Good evening, teacher. Hello, hello, hello. How are you? Ready? Hi. That's good. That's good. Ready? Okay, perfect. ¿Cómo estuvo el día? How was your day? Cansado. Bueno, ¿y usted va para la majada todos los días o trabaja aquí en San Salvador? Yo veo la oficina de San Salvador. Ok, perfect. Ah, ok. O sea que usted no es que viaje, ¿verdad? No, okay, no, no. Super. Ya decía yo, Dios mío, todos los días a Huachapán. Es difícil. Hombre. Sí, estamos. Pero qué bien, super nice, ok, me llega que estemos por acá. Ah, ya están algunos compañeros por acá. Ok. Aquí tenemos alguien que tiene problemas con la conexión. ¡Ale! ¡Hey, Juan Carlos! ¡Hello! Está Juan Carlos. Bueno, con Elmer y Sonia nos acabamos de ver. Tuvimos la tutoría. Ok, ahora. Y a ustedes hello, creo que les toca después. Juan Carlos, hello, good evening. How are you, Juan Carlos? Good evening, Fais. And you? Ah, I am very good. Yes, I feel nice. Oh. Tomorrow is Saturday. Me siento bien feliz. I feel happy. Me siento como consentida. Hoy fui a ver a mi mamá, así que ella me da de comer. mamá me cocina, me da cosas, así que tenía ya bastantes días de no comer tamales, así que comí unos tamales de pollo. me siento bien, super nice for that, okay. ¿Y ustedes qué tal? Mañana no trabajan, ¿no? Saturday, ¿no? Yes. No, ¿verdad? Sí, trabajan sábado. Oh, I'm sorry. Sí, yo no. Hasta las 11:30. 11:30, Raymond. Bueno, pero al menos no es todo el día, right? Okay, that's it. Bueno, sí, tienen. Yo antes sí, cuando daba clases presenciales, trabajaba los sábados y los domingos también, hasta la 1:00 p.m. Así que hoy siento bastante relaxing. Yeah, porque las clases de aquí en línea son de lunes a viernes, así que super nice. Rachel is here. Aquí está Rachel. Ya, también. Ok. Hello. Good evening, Rachel. Ok. Hello. 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 How are you? ¿Con calor o con frío? Mucho frío. No. Imposible que sienta calor. Ay, yo con calor. In San Salvador is different. In San Salvador is different. Dígame. Aquí en Santa Ana, a los naranjos, teacher. Yes, en los naranjos, bonito. Yo he pasado por ahí. Teacher. Ajá. Acá en Santa Ana está tronando mucho, como que viene una tormenta de esas que trae hasta elefantes. Sí, entonces, me imagino. Bueno, cualquier cosa, pues si se desconecta, yo ya sé por qué, ¿ok? Gracias, sí, que me he dicho, sí, ok. Creo que estará lloviendo en otros lados. De hecho, Betty está diciendo en el chat que tiene problemas. Tiene problemas de conexión, sí, por las lluvias, sí. Exacto, ok, no hay ningún problema. Sin embargo, Juan Carlos, intente conectarse, ¿verdad? Ajá. Ahí estaremos por acá. Ok, bueno, Martita ya está aquí también. Ok, hello, Martita. Ok, hello, hello. Ahí está también nuestro compañero Lenny C, Martita Amelia, Juan Carlos. Yo igual, teacher. Sí, ¿verdad? Sí, se escucha la interferencia, que se han quedado frisados, como dicen, ¿ok? Sin embargo, si pueden conectarse, ¿ok? A pesar de que se desconecten, vuelvan a intentarlo, ¿ok? Vamos a ver si se restablece bien, ¿ok? Bueno, chicos, ¿ok? Good evening, everybody. Let's start our video conference, ¿ok? Hello. Our video conference for tonight. This is the video conference number 5. Vocabulary
practice, okay? This is the wrap-up. Es como el resumen, right? The wrap-up of section number one, okay? Ya la otra semana, section number two. Así, Fast and Furious. Cuando sientan, ya terminamos el módulo. Así que, wow, this is so fast, okay? Comienzo la clase con la primera asistencia, right? Let's start the class with the first attendance, okay? Ya a las 9, pues, at 9 o'clock, we have the second attendance for tonight, okay? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, Elmer. Esperanza Antonia García Rivas. No yet. Creo que no está todavía. Ella estuvo en la asesoría, pero esperemos que esté después, right? José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Very good. Mario Álvarez Juárez Solís. He is absent. Okay, él no se conecta a nuestras clases. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Absent right now. Okay. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Absent right now. Saúl Antonio Hernández Juárez. Absent too. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Very good. María Alicia Santos Calzadilla. Is absent right now. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent too. Juan Enrique Ramos Díaz. Absent too. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present, Rubén. Very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent right now. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Okay. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Absent. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda is absent too. Okay. And Blanca Iris Blanco, okay, is absent too. Okay. Prácticamente son cuatro personas, ¿verdad? Las que no están en nuestro curso. Sin embargo, aparecen en la lista, pero hay que mencionarlos, okay? So, my friends, today we're going to practice, okay? Hoy tenemos speaking practice. Vamos a practicar nuestro hablado, right? Our speaking. Pronunciation, okay, your participation, y ayer quedó pendiente algo. ¿Qué quedó pendiente, Martita? You remember, Martita? Algo quedó pendiente por ahí, something. Ajá, active su micrófono, por favor, activate your microphone and tell me what happened yesterday with something important happened. No lo encuentro, teacher. No lo encuentro, pero sí sabe qué, ¿verdad? Sí, sí. Okay. So, ¿qué era? ¿Qué era? Alguien que me diga qué es lo que era lo que íbamos a hacer al principio de la clase, ¿okay? Ajá, you remember? Exercise. Los posesivos. Exactly, to check the possessives, right? That's it, ajá, very good. Ayer trabajamos en eso y hoy vamos solo a calificarlo, right? That's exactly. It. So we have the exercises for the possessives, right? The first part, okay? Hoy voy a pedir que lo lean uno a uno, okay? Si usted pronuncia mal, no se preocupe. Yo le ayudo a pronunciarlo bien. Si lo dice bien, pues, claps, ¿ok? Si no, pues, lo pronunciamos bien, ¿ok? Vamos, number one, y van a leer la respuesta, pues, que tienen en sus cuadernos, ¿ok? Juan Carlos, let's start with you, with the number one, Juan Carlos, ¿ok? Ok. That's it. Tom? Tom, I like is... Spaghetti. Spaghetti. Mm-hmm. It is our favorite food. Excellent. Very good. Our, our favorite. Diga favorite. Favorite. Excellent. Favorite food. Very good. Favorite food. Number two is for Sonia Marisol. Please favorite. Read the sentence, Sonia. Carol and Bo.
Carol and Bob like colors. Their favorite colors is red. Excellent, very good, excellent, excellent, excellent. Next, please, Abigail, number three. Dad always wash his car on Sunday. Excellent, very good. His car on Sundays. Excellent, very good. Nubia, number four. What's your telephone number? Very good, excellent. It's ta-ta-ta-ta-ta. Aha, very good. What's your telephone number? Very good. Number five. The number five is for Ruben. Okay, Ruben, please. Number five. Anna. Anne has two brothers. Their names are Bill and Jorge. Perfect. Excellent. Their names are Bill and Jorge, or George in this case. George. Very good. Very good. Araceli, yeah. Number six, please, Araceli. Turn on your microphone, please. Your microphone is off. Lucy. Light. It's new bay. Okay, so you say it's like this? Yes? Sí. Okay, okay. Alguien que quiera decir algo en la number six? Hair. Ah, it's hair. Very good, hair. En este caso, Araceli, no le ponga atención a lo que va después de la rayita. No, se le pone atención a lo a de quién, al principio, ¿ok? Ajá. Ahí va el como digamos, la pista para hacer esto, ¿ok? That's it. Okay. Number seven. Denny, hello, good evening. Number seven, Denny, please turn on your microphone. Hello. Hello. Mm-hmm. The hamster. The hamster in the. The hamster. The hamster in. Okay. It's gay. It's cage. Okay. This is repeat. Cage. 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 It's jaula. Okay, hamster jaula. In this, the cage. Excellent. Uh-huh. The hamster is in its cage. En su jaula. Very good. Ahora, aquí es it's, porque estoy hablando de un animal, hamster. ¿Sí? Hamster. That's it. Rachel, please, number eight. Rachel. Henry helps his leader. Brother. Excellent, very good. Henry helps his little brother. Okay, his little brother. Very good, very good. Rocío, next, please. Okay, Rocío. Rocío, number nine. Like her teacher. Okay, very good. Anne likes her teachers. Excellent. Very good. Okay. Está hablando de Anne. So you say her. Aha, very good. Very good. Next is for my friend there. Let me see. Marisol, number 10. ¿Cuál respuesta tiene? What is the answer for number 10? Sorry, my sister and I go to all. Grandmother's house. Perfect. Our grandmother's house. Very, very good. Number 11. Okay. Number 11. Elmer. Hello, Elmer. Number 11. I have a beautiful life. Number 11, Elmer, please. What is the answer, Elmer? I have a beautiful life.
I cry. Beautiful. ¿Cuál va ahí? Your, his, my, her, their, our. Uh-huh. ¿Cuál va aquí? ¿Alguien que my, le ayude a él, my, please? My. 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 Very good. ¿Ve? My. ¿Por qué Elmer? Porque está hablando de yo. ¿Sí? Yo. O sea, mi vida. ¿Sí? My. Ok. So el posesivo de I is my. Ajá. That's it. So that's why we have this one, right? Let's see. Let's continue then. Once again, please, Abigail, number 12. Lucas. Lucas has ranch. His ranch. His ranch is in La Libertad. Excellent. Very good. His ranch is in La Libertad. That's it. His, because Lucas is a boy or a man. Okay. That's it. Juan Carlos, number 13, please. 13. My children are crazy owls. Her rabbits. Can you repeat, please, the answer? My children are crazy, crazy about their excellent rabbit. Excellent, very good. Their rabbit. Okay, very good. Number 14. Let me see here. Let's see, Rachel. 14. Susan. Teacher, teacher, una preguntita, teacher. Y ahí en la 13, no es his. My children are crazy about rabbit. No, ¿sabe por qué? Porque children significa niños. Ellos. Yes. Ajá, okay. Thank you. Okay, you're welcome, you're welcome. Okay, Rachel, Susan, please, 14. Susan loves, ahí teníamos duda. Según la explicación que le di ahorita, tienen que poner la atención a lo primero, ¿no? Ajá, lo entonces le pusimos her. Susan loves her boyfriend. Very good. Mm-hmm. Hay mucho alumno que dice, a boyfriend es hombre, entonces aquí va his. No. Mm-hmm. No le tienen que poner atención a lo que va después. Póngale atención a de quién está hablando, ¿ve? ¿Ve? A la primera persona. Esa es la clave. ¿Ok? Number 15. ¿Ok? Vamos todos. ¿Ok? Everybody. My dad and I are our relationship is very nice. Excellent. Very good. Our relationship is very my dad and I are close. Our relationship is very nice. Okay, very good. So, miren, acá tenemos ya the answers, okay? Y pues si los tiene así, right? Okay, that's it. Claps. Very, very, very good. That's it. Children, niños, es plural. Okay, les voy a regalar esto porque creo que ahí puede haber alguna confusión. Les voy a poner aquí mute a todos y si quieren participar, pues usted activa el micrófono. Fíjense que hay palabritas en inglés. Bueno, usted sabe que, por ejemplo, si yo digo apple, ok, manzana, para hacerlo plural, usted dice apples. ¿Qué le agrego? S. Esa es la regla normal del inglés, que se le agrega la S. Shoe, for example, zapato. Plural, shoes. Right? Le agrego la S. Another one. For example, if you want to say mom, mamá. Y mamases, mamás, madres, ¿eh? Moms. ¿Bien? A lo que quiero decirles es que una regla general es que lleve S, right? Pero hay algunos, ¿sí? Hay algunas palabras como children, mira, children, no lleva S y es plural. Entonces, teacher, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, yo ahorita les voy a presentar una lista corta. I'm going to present
a short list of words. Irregular nouns, se llaman nombres irregulares. Quiere decir que no van a llevar ese, pero es plural. ¿Ok? So, be careful with that. El primero es children, that's niños. ¿Ok? O niñas, if you want to say so. The other one is feet. ¿Ve? Feet. No lleva ese, pero significa pies. ¿Ok? Another one. Mice. Diga mice. Mice. ¿Ok? Mice no lleva ese, pero significa ratones. ¿Mire? ¿Ok? Ratones. Mice. ¿Ok? Otro que es bien común. For example, men. Men. Este no lleva ese, pero significa hombres. ¿Ve? Es de plural. ¿Ok? Men. Men. No lleva ese, pero significa hombres. Igual que mujeres. Miren, mujeres. ¿Ve? Lo que es ese. ¿Y hombre en singular, teacher? ¿Hola? ¿Hombre en singular? Singular. ¿Cómo sería? Ah, es hombre, así. Con A. Men. Ajá, hombre. Uh-huh. Niño en singular sería child, ¿ves? Uh-huh. Niño, uno, child. Pies, feet, pero solo un pie, foot. Ok, that's it. Mice, ratones. In singular is mouse. Ok, ratón. Uh-huh. Men, hombres. Man, hombre. Esta se pronuncia, miren mujeres, ¿cómo se pronuncia? Women. 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 A woman is mujer. It's only one. Okay? That's it. Dientes. Teeth. Okay? Look. Teeth. Teeth. Dientes. ¿Y diente? Solo uno. Tooth. ¿Ve? Ok. So, estas son palabras irregulares que estas hay que aprendérselas de memoria. Aquí no llevan regla de decir, ah, como lleva la L, pone esto. No, nada. Aquí se aprenden de memoria. Entonces, si ustedes no saben estas palabras, pueden pensar que es singular. Por ejemplo, en fit. Si yo les dijera fit, am, is o are. Y como ustedes no le ven la S, le van a poner is. Pero no, en realidad tendría que ser are. ¿Ok? Porque todas estas son plural. ¿Ok? Aquí se los pongo. Plural nouns. That's it. ¿Ok? Nombres plurales, ok, that's it. Este es algo extra que les tenía, bueno, porque surgió eso y es importante que lo sepa, ok. We're gonna check pronunciation once again. Oigan cómo se pronuncia. It says children, feet, mice, men, women, teeth, en singular, child, foot, mouse, man, woman, tooth, tooth, teeth, women, woman, men, man, mice, mouse, feet, foot, children, child. That's it. Okay? Those are the plural nouns. That's it. Questions? Questions so far? No questions? Okay, my friends. Now we're going to practice, please. Everybody, please, I'm going to ask for your participation, okay, for this time.
Everybody, please, I want you to go to your manuals. Hoy vamos a trabajar en el manual, terminamos ya. Okay, manual, okay. We're gonna go to this page, okay? Es una tablita que tenemos por acá. Okay, let me check. Okay, here. Page number, everybody, page number 17. Busque ahí en su cuadernito, en su libro. Page number 17, okay. And we have a box, okay? That's it. We have a box here. Okay. In this box, my friends, we have name and occupation, okay? So aquí todos se van a preguntar. Todos ahorita vamos a hacerlo esta actividad en grupos, right? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Page number 17. Que tenemos name and occupation. Okay. So this is what we are going to do. Vamos a completar la parte donde dice name y vamos a completar donde dice occupation. Obviamente, cuando le toque trabajar en grupos, no va a ser name y le dice Juan Carlos. Ah, occupation? Salesman. Ok. No, 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 no. Va a ser las preguntas bien. Ok. ¿Cuál es la pregunta para el nombre? Let's see. Ajá. What's your name? What's your name? Excellent. Entonces viene Nubia y le tiene que hacer la pregunta. ¿A cuántos? ¿Cuántos son los que quiere el libro que completemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. ¿Ok? 6 people. That's it. So, entonces, hágame la pregunta, please, Martita. O Nubia, ajá, hágame la pregunta, right? Ok. Haga de caso que usted me está entrevistando. Ok. What's your name? My name is Iris García. Van a decir un nombre y un apellido, ¿ok? My name is Iris García. Entonces viene Martita y va a poner name, ¿ok? Va a poner her, her name is Iris García. Ajá, very good. Ahora, occupation. ¿Cuál es la pregunta para What is your occupation? Very good. What is your occupation? Entonces yo le voy a decir, I am a teacher. Usted ya no va a poner, I am a teacher. No. Usted va a poner, she is a teacher. Right? That's it. Cuando tenga esto, well, you continue with the number 2. Mine me dice, thank you, teacher. You're welcome. Ahora vamos, Esperancita. Ok, Esperancita. What's your name? My name is Esperanza. Ajá, Esperancita, please. What's your name? Activate your microphone, please. Your microphone is off. Turn on the microphone. Enciende el micrófono. Porque lo tiene apagado. My name is... Hop. Y el apellido. García. García. My sister. Very good. So, ahora vengo yo y digo, como también es mujer, digo, her name is Hope. Ah, Hope García. In English, mira. Esperanza García. Ahora le voy a preguntar occupation. Esperanza, what is your occupation? I am accountant. Ah, I am an accountant. Accountant. Y usted va a escribir, ¿ve? Como es mujer. She is an accountant. Ok. Very good. Thank you, Esperancita. Y así va a ir preguntándole uno a uno hasta completar ese cuadro. Ok, that's it. Hoy van a trabajar en grupos de 5, ok? In groups of 5. And in the groups, you have to ask your partners, ok? And you have to complete the table, right? That's it. El único en común que van a tener todos es el mío. Pongan el número 1, ok? Iris García, she is
a teacher. This is the number one, okay? And then you continue with the number two, number three, four, five, and six. So you have to ask five people more, okay? Bueno, tenemos a Rubén, Juan Carlos, we have Elmer, José Ramón, okay? So ellos van a ser hombres, entonces ahí va a poner his name is o he is a, depending on the occupation or profession. Okay, my friends, let's practice right now. You're speaking. Let's complete the information. Okay, let's accept the invitation right now. Vamos a trabajar ahora en grupos de cinco. Oh, okay, cinco. That's it. Okay, there we go. Cinco, seis, more or less, five or six people. Okay, accept the invitation, please. Rachel. Monchi, y hoy no tiene que. Hello, Rachel. Okay. Hello, hello. Hello. Okay, let's start asking. Okay, empiecen a preguntarse, right? Let's start asking. ¿Con quién comenzamos? Who do we start? Creo que me toca con. Ajá. Ok, comienzo yo, teacher. Va, ok, Martita, go ahead. Con Rocío. Rocío, ok. Rocío, very good. What's your name? My name is Rocío. Y un apellido, ajá, y un apellido. Rocío Magaña. Rocío Magaña. Uh-huh. Very good. What is occupation? What is your, Martita. What is your occupation? Uh-huh. A credit manager. I am a credit manager. Very good. Okay. Thanks. Very good. Entonces ahorita todos tuvieron que haber escrito ya en el número 2. Okay. Her name is Rocío Magaña. She is a credit manager. Okay. That's it. Todo lo que pregunte Martita, todos lo van a ir apuntando. Okay. Por eso. Ajá. Va, ahora next person. Ok, Rubén, pregúntele a alguien más. Ok, Rubén, ask somebody else. Perdón. Sí, buenas noches. Perdón. Ajá, Rubén. En el caso de Rocío, la ocupación es I am. No. No, porque si no, usted está diciendo que usted es. She is a credit manager. Uh-huh. Ella contesta allá. Ella contesta allá. Pero ustedes van a escribir todo usando terceras personas, right? Ajá. Bueno. Ok, Rubén, please continue. Choose other person, Rubén. Ramón. Hey, Raymond. Listen to Raymond. What is your name? His name is José Ramón. Ok, en este caso, José Ramón, usted no dice his name porque entonces está diciendo su nombre. Es mi nombre. Es my name. My name. Ajá. Uh-huh. Ajá. My name. My name is José Ramón. Very good. José Ramón, y ponga el apellido, please. Molina. Second question, Rubén. What is your occupation? Mm-hmm. Ahí sería I am. Uh-huh. I am is no, janitor. I am a janitor. Mm-hmm. Very good. ¿Y los demás qué van a escribir? He is a janitor. Perfect. Very good. Bah, ya me agarraron el hilo. Hoy vamos a alguien más. Ok. Rachel, for example. Choose other person. Esperancita, choose other person. Juan Carlos. And complete the table. Ok. Go. Ok.
Go ahead, please. A don Juan Carlos, ¿por qué? A manager resource, algo así, ¿eh? A manager, solo la A. A manager. A manager. A manager, manager. Sí, solo la A. Bye. Resort. Ajá, sí, resort. El 5. Así como de hotel. Marisol. Marisol. Sonia Marisol. Hello, hello, póngale así, ¿ve? Human. Ajá. Ay, perdón. Human. Resource manager. Ajá, ¿ve? Ajá. ¿Cómo es? Gracias. Human resource manager. Ah, human. 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 A human resource manager. Resource. De recurso. Recurso. Resource manager. Manager. Exactly. Ajá. Very good. Continue, please, with the other person. Marisol. Marisol. Marisol, el micrófono. Hey, name. Her name is Marisol Hernández. Ok, usted no va a decir her name, Marisol. Usted va a decir my name is. Ay, my name is. Si no está hablando de otra, Marisol. Ajá. Her, my name. Ajá. My name is Marisol Hernández. Very good. Mm-hmm. Yeah. Occupation. My occupation. What is your occupation? My occupation. My occupation. Is a secretary. Okay. Is a secretary. Entonces ustedes van a poner. Entonces, she is a secretary. Excelente. She is a secretary. Very good. Ajá. Continue. Elmer. Elmer. Ahí está. Ajá, very good. Lo han intimidado. Bendita sea. No. Pobre Elmer. La más bulliciosa le tocó. Okay. Okay, I'm Elmer. What's your name? His name is Elmer Méndez. Yo escuché, ahorita les corrijo algo, escuché que me decían, no sé si escuché mal, si uno de ustedes dice, no voy a poner esto, ok, he is name Elmer, esto no, his, no. Ah, his muy bien. Name. Ajá, name is, his name, name is, muy bien, ok, very his good, name is. Excellent, ajá, Elmer Méndez. What is your occupation? Is a cashier. I am a cashier. I am a cashier. This sería his. No. He is a cashier. He is a cashier. Next. How many do you have? ¿Cuántas tienen? How many do you have? Ya, completas. Finish? Completas. Okay, excellent. Very good. Okay. Let me check the other group. Voy a chequear el otro grupo, okay? Very nice. Pueden tener free time right now. Tiempo libre. Sin ese, dijo. Ahí está la teacher. Finish, my friends. Ajá. Yes. Ahí está la teacher. Pregunten, digan. Vaya Juan Carlos. Vaya Juan Carlos. Teacher, lo que pasa es que
Que yo estoy confundido. La pregunta para el nombre es What's your name? O What is your name? Las dos son correctas. Ah. No quiera decirlo. Tanto así. Ah, mire, se los escribo. ¿Ve? Sí. What is your name? Ajá, ajá. O también usted puede decir What's your name? Ajá, ajá, ajá. Porque va. Es lo mismo porque esto es contractado. Mire. Sí, 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 sí. Ok, ajá, so no problem. Okay. Pero de okay. Que tiene que llevar la tiene que llevar. Ok, what sí, is okay. O what's. Uh-huh. What is. Ok, finish. Finish. Yes, finish. Ok, very good. Now, my friends, you are going to work on this. Ahorita les comparto el libro, que es lo que vamos a seguir trabajando. Ok, we're going to practice this, right? That's it. The next exercise, aquí. La última página del libro, page number 18, ¿ok? En la parte de la unidad 1, que es ahora viernes, right? So, vamos a trabajar en esta. Miren, en el ejercicio 3 hay 5 oraciones, pero hay errores, mistakes. Mire cómo se dice error en inglés, mistake, mistake, ¿ok? Todas las oraciones tienen un error. Y usted tiene que poner en círculo el error y corregir el error, ¿ok? For example, vamos a hacer la primera para estar aquí todos. Vamos. We am, ¿eh? We am marketing managers. No, hombre, esto qué horrible. Este es el error, ¿ve? We are. Ahí abajo me van a completar lo correcto. Iba a poner we are marketing managers. ¿Va? Y esto es lo que quiero que haga. ¿Ok? That's it. So, van a identificar aquí las 5 errores. ¿Ok? The 5 mistakes in the sentences. ¿Ok? Cuando ya las tengan hechas, vamos a pasar al ejercicio 4. En el ejercicio 4, usted se tiene que inventar preguntas. Invéntese preguntas con are, is, are, etc. Las que hemos visto esta semana. Hagamos la primera, ¿ok? Y yo digo, una con are. Are you a teacher? Right? Y aquí abajo la tiene que responder. Bueno, no. I am not. O si quiere decir, yes, I am. Ahí como usted quiera. Ok. This is an example. Ok. Pueden dejar esta como ejemplo y siguen la número 2. Ok. So, this is what you're gonna do. Cuando terminen todos trabajando en equipo, alguien me manda ahí una invitación porque para decirme que ya terminaron y yo voy a venir a revisar. Ok. That's it. So, this is the practice that you're gonna do. Primero, identifiquen errores, identify mistakes. And in the second practice, you have to make up, inventing, make up questions using the verb to be. Okay? Let's continue practicing, please. Okay, my friends. Se acabó el break. La tertulia. Ah, yes. So, everybody, please, les comparto el librito ahorita de manual. Ok, esta es la última página de la unidad 1. So, we're going to finish with this, right? Page number 18. Y lo van a trabajar en equipo, ok? You're going to work in a team, ok? En equipo. So, the part number 3. Vamos a trabajar la parte 3 y la parte 4, ok? Part number 3. Dice aquí, look for the mistake. Busque por el error. Mistake. Ok. Cuando mire a Alex, dígale, you are a mistake. Ok. Mistake es un error. En este caso quiere decir que todas las oraciones tienen un error gramatical. Lean la oración, identifiquen el error. Dice que lo van a encerrar con un círculo, ¿ves? Circle it. Y van a reescribir, rewrite the correct sentence, ¿ok? Hagamos la primera, pues, para que
para que les quede aquí. Y eso es como hasta pecado, miren, no, hasta siento que me arde en la cabeza cuando digo, we am, marketing. We are. Ah, we are. Esto van we a ser, miren. We are. We are. Circle the mistake. Cuando ya lo tengan okay. identificado, you correct the mistake and you say, we are marketing managers. That's it. Okay, you finish and continue with the number two. Qué barbaridad. Okay. So, this is what you have to do. Okay, that's it. So, this is in the part number three. Ahora vamos a la parte cuatro, ¿ok? What are you gonna do? En la parte cuatro van a ustedes a inventar make up questions, preguntas con el verbo to be, con are, con is, con am, ¿ok? Am, is, are, etc. Inventémonos una pregunta con are, please. Are you happy? Excellent, happy. Very good. Mm-hmm. Entonces usted le pone, are you happy? Yes, I am. No, y le no pone creo. Answer, yes, crazy. I am. Va, perfect. Very good, ¿eh? Yes, I am. Va, y ya termina la uno. La dos ya no va con are you, ahora va con is. Invéntese. Is Araceli what? Tall, okay, it's an example, ustedes busquen la suya. Is Araceli tall, alta, tall? Yes. Y usted responde, bueno, yo no la conozco. Never. Totally no, okay. No le he mostrado el 1.50. Oh my God, Minion, ponga, is Araceli a Minion. Minion. Is Araceli a Minion? Yes, she is. Okay, so this is what you have to do, okay? Use the, do the exercise 3 and exercise 4. Si tienen alguna duda, ustedes ahí me pueden mandar a llamar mientras yo estoy en el otro grupo, okay? Allí en los tres puntitos le aparece ahí, ok, para que me puedan llamar. Los tres puntitos. Redes. Sí, por ahí aparece, si no me equivoco. Quiero ver. Desactivar el audio, ocultar vista. Ese es el otro. ¿Un chat? Dice... ¿Un chat? No, donde dice levantar mano. Uh-huh. Ah, ya. Ahí en levantar mano sería. Ahí es donde ustedes me van a llamar. Uh-huh. Me voy a ir, intenten, y yo voy a buscar y me regreso. Sí, vamos a practicar ahorita para ver si pueden. Uh-huh. Ok, me voy a ir y me llaman. Ahí está Ramón. Very good, very good. Yeah. Ahí me sale a mí en la pantalla. Fulana de todo necesito. La Abby, pudo. Abby pudo. Sí, yo. Ahí tiene la manita y yo se la bajo ahora. Dice lower hand y ya le bajé la mano. Uh-huh. O ya levantaron otras todas las manitas. Y así es como se llama al teacher cuando necesiten ayuda. ¿Ok? Ok. Poco a poco vamos a ir aprendiendo esta plataforma. No se preocupen. ¿Ok? Continue working, please. Que el otro grupo ya va bien adelante. ¿Ok? Go ahead. No es competencia, pero ¿para qué? Apúrense. Para que podamos terminar el... No es presión, pero apúrense. No es por usted. Pero apúrense. Ok. ¿Cómo sería entonces? Are you a teacher? Esa sí sería la respuesta. La pregunta. La pregunta. Pero la respuesta, ajá. No sería no I know, sino que sería. No. Si usamos his o her. No, Rachel. Ahí la única respuesta tiene que ser yes I am o no I am not. No I am. Sí, porque ahí dice, le está preguntando directamente a usted. Are you a teacher? Lo que dice entonces en el ejercicio no se toma en cuenta. El write his or her.
O la indicación esa no es. Escriba his o her, es la respuesta. Ah, no, no, no. Es, dice, escriba su respuesta. Uh-huh. Ah, su respuesta. Ajá, su respuesta. No es que van a escribir his o her. Ajá. Ah, ajá. Ok. That's it. Uh-huh. Perfecto. Thank you. Ok, you're welcome. Entonces, no. Entonces, si era, no, I am not, en la respuesta de, are you a teacher? Ajá, are you a teacher? No, I am not. Ya, papi. Dice a vos, porque la barba, ¿eh? Dice mucho. Number two, hagan una pregunta con is. ¿O en cuál van, perdón? Number no, one. En la dos. Ah, okay, number two. Mm-hmm. Dame la ponte el último audio. No, 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 no. Is she from Mexico? Mm-hmm. Very good. Is she from Mexico? Yes. Mm-hmm. Is, ¿qué dijo Rosy? She? Is she from Mexico? Is she from Mexico? Es ella, ¿verdad? Is she from Mexico? Ajá, y ahora pónganle la respuesta. No. Yes. She is. Uh-huh. Yes, she is. Ajá, very good. Yes. Oh, no, she isn't. Oh, no, she isn't. Perfect. Very good. Pero ahí puede quedar solo yes, she is. Yes, no problem. Ajá, no problem. La tercera. Are they your brothers? Okay, perfect. Very good. Are they your brothers? Your brothers. Yes. Yes, they are. They are, yes. Exactly. Yes, they are. Hmm? Perfect. Very good. ¿Cómo sería? Yes, they are. Mami, necesito el borrador. Mami, necesito el borrador. ¿Tiene el borrador al niño, muchacho? Pues sí. Por eso me quedo sin lápiz, en colores. Le han quitado el mamá lo usa para su English class. Okay, very good. Continue with the other questions, please. ¿Cuatro niños? Pero no ocupa el aren't, sino el isn't. 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 O sea, is not, no es. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo quedaría? Secretary, isn't, okay. Laura Miranda. Uh-huh. En la última. Donde dice, they are secretary, aren't Laura Miranda. Isn't. They, pero... Laura. They are secretary. No. They are secretary. No. Ajá. They are significa su de ellos. Su de ellos. Su secretaria. No es Laura Miranda. Isn't. Ajá. Mm-hmm. Entonces le van a quitar aren't y le van a poner... Isn't. Very good. Porque siempre sigue secretaria y la secretaria es una, ¿verdad? Entonces isn't. Okay. Isn't. Are you? Vale. La otra. Parte 4. Ajá, part 4. Yes, no questions. Okay. Are you happy? Yes, I am. Esa ya está, ¿verdad? Yes, the number one is the example. Ajá. Yes, I am. Vaya. La segunda, Araceli Tol. Tal. Tal. Atoldi. Araceli. Es Araceli Tol. Atol me dijo. Morales. ¿Cómo le vamos a poner? Morales.
¿Cómo se escribe? Tal. Tal. T-A-L-L. Excellent. Very good. Tall. Not. I'm not. No, she isn't. She isn't. No, she isn't. Esto. Are. Are you a pilot? A pilot, es verdad, teacher, se pronuncia. Si eres un pilot. Pilot, sí. Pilot. Mm-hmm. Are you a pilot? Mm-hmm. Very good. Yes, are I am. You. Mm-hmm. Yes, pongame. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Am I. Am I. ¿Cómo es decir que uno está gordito, teacher? Fat. I am fat. Fat. I am fat. Yes, I am. Yes, I am. I am. ¿Cómo es gordito? Fat. Fat. Mm-hmm. Fat. I am fat. Mm-hmm. Is she? Is your brother okay, engineer? No, porque ahí tiene que ir are. Mm-hmm. Porque es you. Entonces, is she or is he? No. En este caso, miren acá, perdón. Es... Aquí, miren en la número 5, ¿verdad? Uh-huh. Aquí dijo alguien, creo que Nubia, no sé si Nubia fue la que dijo, is your brother, dijo, ¿verdad? Your brother. Y alguien le dijo, no, aquí no pones poner esto porque el is solo va con she and he. Uh-huh. Pero si se fijan, aquí no dice, miren cómo pusieron, your brother, no pusieron you. Es tu hermano. Your brother es como que dijeran. Entonces está bien puesto. Uh-huh. Ah, okay. Ajá, porque se refiere a tu hermano, o sea, él, ¿verdad? Es tu hermano. Entonces así se está bien, ¿verdad? Uh-huh. Your brother. Okay. ¿Cómo? Repeat, please. Is your brother, ¿qué? Brad Pitt. Brad Pitt. Brad. No. Brad Pitt. No, I am not. Oh. Is your brother, Brad Pitt. No. No. Boyfriends. No. He is not. Uh-huh. No, is no, not. Is my he's... boyfriend. Ah, eso. No. My boy, Bryce, bueno. Take a shower. My boy. Are you Salvadorian? Uh-huh, very good. Uh-huh, excellent. Salvador. Responder answer. Uh-huh, answer. Yes, they are. Mm-hmm. I am happy. Answer. Yes, I am. Yes, I am. Very good. La cinco. Is he a teacher? Answer. Yes, he is. Mm-hmm. La seis. Are we friends? Answer, yes, we are. Yes.
Yes. Okay, finish, my friends. Yes? Finish. Yes. I need someone to tell me the answers, okay? Ahorita yo les pongo el manual y alguien o todos ahí, pero uno por uno me va diciendo las respuestas, okay? Number one. Esa es la que hizo usted, okay, teacher. Yes, la primera. We are. Okay, number two, Rocío, please. She isn't. Margarita Marroquín. Perfect. Rachel, number three. Natalia. Natalia and Sarai are. The new supervisors. Excellent. Very good. Number four, Ramon. Raymond, number four, my boss. Sí, my boss is Jorge Sandoval. Excellent. Very good. Rubén, number five. Their secretary. Your secretary isn't Laura Miranda. Isn't. Very good. Ahora me van a decir la pregunta y la respuesta, okay? Number one is the example. Number two, Martita, please. Is she from Mexico? What is the answer? Yes, she is. Excellent. Number three, Esperanza. Number three, are they brothers? Are they brothers? Answer, yes, they are. They are. Excellent. Very good. Are they brothers? Yes, they are. Very good. Juan Carlos, number four, activate your microphone, Juan Carlos. Your microphone is off. Okay. I am happy. Yes, I am. Excellent. Am I happy? Yes, I am. Very good. Number five. Okay, once again, number five. Let's see here, Martita. Number five. Is he a teacher? Is he a teacher? Yes, he is. Excellent. Very good. Raymond, number six. Are we friends? Answer, yes, we are. Yes, we are. Perfect. Very, very, very good. Okay, that's it. We finish with that part, okay? Ahí estés en un ratito relajados. Voy a revisar la tarea de los demás, okay? That's it. Very good, guys. Excellent job. Excellent job. Excellent. Okay, guys, now we check the answers. Vamos a chequear las respuestas. Okay, number one, exercise three. Araceli, please, number two. She aren't Margarita Marroquín. Tell me the answer. She isn't Margarita Marroquín. Perfect, okay. Denny, number three. Natalia. Natalia and Sarai are the new supervisors. Excellent. Nubia, number four. My boss is George Sandoval. Excellent. Very good. Number five, please. Abigail. My boss is Jorge Sandoval. La five. Yes. Number five. Sorry. Don't worry. Your secretary isn't Laura Miranda. Excellent. Very good. Their secretary isn't Laura Miranda. Perfect. Very good. Now we check the questions, okay? The question number one is the example, okay? We go with the number two. Marisol, activate your microphone, please. The number two. Is Araceli tall? Answer? No, she isn't. Okay. No, she isn't. Very good. Elmer, number three, please. Quizás se levantó Elmer. No, he's here. Aquí está. Ahí está Elmer. Se levantó, pero de la almohada. Elmerito, number three, please. Are you a pilot? Okay, very good. The answer?
Yes, I am. Okay, excellent. Very good. Let's continue with the number number four. Okay, number four, Nubia. Am I fat? Am I fat? Very good. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Araceli, number five. Is your brother Brad Pitt? Uh-huh. No. He isn't. Ah, okay, very good. He is my boyfriend. Ah, very good. Abigail, please, next. Number six. Are you Salvadoreña? Salvadorian. Salvadorian. Uh-huh. Are you Salvadorian? Yes, I am. Okay, very, very, very good. Okay, great. Claps, excellent. Teacher. Ajá, yes, Nubia. Sí, tengo una pregunta con relación al ejercicio anterior. Ajá. Pero no de este día, donde preguntaba quién era el jefe. Decía boss name, boss name. The boss name. Nosotros pusimos the boss name. What is your boss name? Ajá. Pero tengo dudas si es good o es what. What. En la pregunta. La pregunta siempre del nombre va a ser what. What. What's your boss name? Mm-hmm. Yes, what. Okay, how is how es cómo y who es quién. Entonces no tiene relación ahí. Siempre va a ser what. Is what. Your boss name, okay? Excellent. Okay, very good. Regresamos a la clase principal. Very good job, guys. Very, very, very good job. Okay, very good exercise, nice. Lo hicieron muy bien, de verdad, lo felicito, okay, congratulations, okay. Ese era como, digamos, en teoría, el resumen de nuestra sección 1, okay. En esta segunda parte de la clase, pues vamos a hacer dos prácticas orales. La primera, repasando el alfabeto, y la segunda es una conversación, okay, to practice the conversation, right? Poco a poco vamos a ir dejando el robotismo de ir leyendo las conversaciones así como hi, what is your name? Sino que poco a poco, entre más practiquemos, vamos a ir hablando más fluido y se va a oír más natural, okay? So, we are going to start then with the second attendance, la segunda asistencia de esta noche, okay? Second attendance for today's class, okay? So, listos ahí con decir present, okay? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Esperanza present. Present, very good, Esperancita. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, he's absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévaro. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Quizás se congeló. Sí, está frozen, ¿verdad? Ajá. Mucho frío Raquel. Está haciendo. Present. Ahí está. Hello, hello. Okay. Es que está lloviendo fuerte. Ah, ok, ya pues sí, ah, pues sí, ok, perfecto, ya le agarré la asistencia, ok. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez is absent today, ok. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Ok,
absent, María Alicia. Okay. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent too. ¿Saben qué habrá pasado con ellos? Él me comentó que como que ya no, teacher, porque dice que este tiene problemas con la computadora porque la ocupa la hija. Entonces me comentó que quizá ya no va a seguir. Qué lástima. Y él no tendrá un celular ahí que le... Lo que me comentó también... La aplicación de Zoom. Lo que me comentó que tiene también, como él va a la iglesia, ¿verdad? Entonces ¿sí? Dice que tiene este, reuniones. Entonces tampoco, dice. Este... Lástima. Si me hace el favor, creo que usted, ¿verdad, Denny? Es que está en contacto con Elena, el de inglés corporativo. Eso hágamele saber a ella, ¿ok? Porque de hecho, este, bueno, si ustedes dejan el curso prácticamente tirado, al parecer hay una penalidad. Entonces, este, pues, hay que hacerlo ahorita. Y bueno, y ellos le dirán, ¿verdad?, qué hacer, ya que... Para que ustedes estuvieran en este curso, según tengo entendido yo, les hicieron llamadas para preguntar si ustedes de verdad estaban comprometidos a seguir a terminar el curso. Y si usted sabía que no iba a poder porque iba a ir a la iglesia o por esto y esto y esto, pues hubiera dicho, no, mejor no me meto. Pero sí, este, incluso yo le voy a decir este, a ella... para que puedan hablar ahí, porque realmente no es así por así, de que ya no voy a seguir y adiós, no. O sea, con INSAFOR, por eso las clases son gratis, ¿verdad? El curso completo, y si se deja el curso por X o Y razón así sin nada más irse, pues ahí hay una penalidad económica, así que este, ahí vamos a ver, ¿verdad? La idea vamos es vamos a pasar que, descuento en planilla por no ser responsable. De hecho, sí, fíjese, y bueno, yo más o menos conozco la cantidad, pero sí es mejor que este, le voy a comunicar a Elena de las personas que me parecen que no están viniendo al curso para que ellos les puedan llamar y darles seguimiento, ¿verdad? Porque sí, este, y para los compañeros que están aquí conmigo, no es, este no es un curso así como decir, no, no, yo no voy a seguir, sino que aquí de verdad es algo serio, ¿verdad? También, cuando usted no termina un curso de INSAFOR, prácticamente INSAFOR lo tacha, es como decir, si más adelante, este, Ricardo, un ejemplo, quiere tomar un curso de... que de agricultura, un curso de mecánica gratis, a INSAFOR le va a salir ahí que él abandonó el curso y ya no lo van a tomar en cuenta para nada. Y los cursos de INSAFOR son muy buenos, son muy completos en muchas ramas y gratis. Entonces, pues ahí están cerrando las puertas, ¿verdad? A un futuro capacitación. Así que tomen en cuenta eso. Que si nos metimos en un mes, pues un mes. Al siguiente mes usted ya puede hablar con recursos humanos y decir, mire, yo no voy a seguir porque me costó terminar el primero, pero sí, este, la idea es que sigamos todo, ¿verdad? Así que les hago este paréntesis porque veo que no está tampoco, bueno, siguiendo con la asistencia, Juan Enrique Ramos Díaz, no está Juancito ahora, ok, acuérdense que prácticamente hay un cierto número de una cantidad de asistencia que tienen que cubrir al final del 80% y si no, pues también caen en la penalidad de abandono de curso por inasistencia, ¿ok? Rubén Ernesto Paula Morán. Rubén, present. Right, present, very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. También Marjorie. Este, solo se conectó un día, después ya no, y los otros tres días no. Entonces, vamos a tener que hablar con ellos porque, pues, en realidad no es solo por no conectarse, ¿verdad? Es algo bien serio en este sentido. Como les digo, la penalidad no es que les quiten el trabajo, sino que económicamente sí les va a caer una multa, ¿verdad? Así que, este, ya vamos a ver ahí cómo vamos a proceder después. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent también, ¿verdad? Ok. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Muy bien, ok. Juan Carlos Rodríguez.
Present. Very good. José Elías Montoya. Ok, él también está bastante irregular en la asistencia. Ok, se conectó ayer, ahora no, antier no y así. Entonces, pues también puede tener problemas al final. Aún estamos en la primera semana, así que podemos lograr que los demás compañeros se puedan, ¿verdad?, agregar. Como les digo, la idea es terminar el curso. Si ya después, por X o Y razón, ya ponen las excusas de no, no poder, pues... mejor antes, ¿verdad? Que comience y que se ingrese el papeleo a dejarlo así a medio curso, ¿verdad? Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, no tuve el placer de conocerla, pero es absent también. Y Blanca Iris Blanco de Cortés, ok, absent también, que tampoco he tenido la oportunidad de conocerla acá. Ok, so my friends, we continue with the second part, ok, practicing. ¿Y qué vamos a practicar ese second part, ok? Quiero que usemos el documento, el que les envié en el WhatsApp, la tarea esa, la de, ok, yo se los comparto acá. I have the page, ok. Vamos a irnos a vocabulary spelling, ok. This is the word that we have here, ok. Vocabulary spelling. Aquí vamos a trabajar en pareja. We're going to work in pairs. Tenemos student A y si se fija aquí abajo dice student B, ¿ok? Si Denny trabaja con Ramón, well, Denny, usted va a ser A and Raymond letter B, ¿okay? ¿Ok? This is to practice the alphabet. Y aquí tengo yo varias palabras. For example, student, apple, car, book, name, love, chair, mother, sister, English, and shoes. Y mi amigo del student B tiene otras palabras. Father, mango. This is mango. Okay? Ajá, mango. Mango. Como coqueto, ¿eh? Ese mango coqueto. Mango. Como computer, computer, house, phone, okay, yes. One, dog, pencil, notebook, and plants, ¿ok? So, el estudiante A le va a preguntar al estudiante B, ¿ok? So, el estudiante B le va a preguntar, el A, perdón. En este caso es Denny, le pregunta a Ramón y le dice, Raymond, how do you spell student? Y viene Raymond y tiene que deletrear student. It's S... T-U-D-E-N-T, student. Ok, very good. Ahora viene Ramón y es el turno de preguntarle a Denny, pero ya no va a usar estas palabras, sino que las palabras de Ramón, ¿ve? Student B. Y le pregunta Raymond a Denny, Denny, how do you spell father? And Denny, it's F, ok, A, T-H-E-R, father. Very good. De ahí volvemos otra vez. Denny, how do you spell, Ramón? How do you spell apple? Okay. A, etc. Hey. Les quiero compartir esto ahorita. Esto no se lo dije anteriormente, pero es bueno que lo sepan. Miren esta palabra. Repeat. Repitan esta, por favor. Double. Double. Okay. This is like if you say this, right? Double. Double. Okay. Double. Double. ¿Qué significa double there? What is the meaning of double? Double is doble. Y esto lo van a usar cuando haya dobles letras. Doble P, doble O, ¿ve? Y la doble, por aquí más abajo creo que hay otras letras. Entonces usted va a decir así, mire. How do you spell apple? Y usted va a decir it. A, double P, L, E. L, E. Para que no diga P, P. Ajá, so you don't say pipí, right? Ah, it's me. Ajá, double P, okay. Double. Imagínense que yo les digo, how do you spell, for example, floor, eh? How do you spell floor? So you say, it's F, F, L, L,
double O R. Very good, eh? O si en caso estuviera esta, mire, fall, double. Caer. How do you spell fall? F A double L. Very good. That's it. That's awesome. This is what you're gonna do exactly, okay? Si no lleva doble L, doble O, doble A, pues no diga eso, right? Pero ahorita le estoy diciendo para que no diga A, A, L, L, O, O, okay? When you say double O, double P, double A, double X, etc., etc. Double. That's it, okay? So, we're gonna work in pairs. Vamos a trabajar en parejas right now, okay? We're going to work in pairs, okay? You are gonna work in pairs. Creo que por el número de alumnos, vamos a trabajar en parejas y unos en tríos, okay? That's it. Accept invitation, please, right now. Okay. ¿Le cayó la invitación, Rocío? No, solo me reinició, teacher. No le ha caído. No, solo me reinició la que me salcó y entré de nuevo. Let me check ahorita. Ok, le voy a volver a enviar la invitación, ¿sí? Okay. I see. Bye. Double P L E apples. Okay. How do you spell mango? M A N G O. Mango. Excellent. Okay. How do you spell car? Car. C A R. Car. Car. Excellent. Okay. How do you spell computer? Computer. 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 Excellent. Computer. C O M P U D E R. Computer. Okay. How do you spell book? Okay, V double O O K. K, very good. Okay. Book. How do you spell house? H O U S E, house. Perfect. How do you spell name? N H O U S E. S S
Es I. Ok. How do you spell name? M N A M E. How do you spell phone? P H O M E. A I R. 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 Pero R, la primera pronuncia C. C-A-R. Excelente, ajá. Correct. Car. How do pregúnteme, Denny. How do you spell computer? Is C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. Correct. How do you spell book? B O O K. Book. Okay. Correct. How do you spell house? Is H O U S E. House. Correct. How do you spell name? How do you spell name? Name. A-A-M-E. Name. Correct. Mm-hmm. Oíste pregunta. How do you spell phone? You. Mm-hmm. How do you spell phone, Abby? I hey. Así, hey. Uh-huh. En is it's uh-huh. Name. It's name. Uh-huh. How do you speak Hola. Dice que después la respuesta antes de decir las letras se dice it. Ah, ya. Yeah. It. It. Es contractado, lo enseñó ella. Ajá. It's a, y ajá. Empieza uno a deletrear. Ah, ya cuando termina de deletrear, se dice el nombre. Uh-huh. Vamos con la segunda. Uh-huh. How do you say mango? It M A N G O, mango. Okay. How do you spell computer? Computer. Okay. Computer. It, computer. It. C. O. M. C. Joe. You. T. Esa es la U, Ramón, es you. You. Sí, you. T. E. R. R. Computer. R. R. Okay, very good. Uh-huh. Okay. How do you say house? It H O U
es I. I. House. Mm-hmm. Okay. How do you spell phone? It P H O N E. E. Phone. Very good. Mm-hmm. Okay. How do you spell yes? It Y E S. Yes. Yes. Mm-hmm. Very good. Okay. How do you spell one? It O N E. One. Perfect. Okay. How do you spell dog? It D O G. Dog. Okay. How do you spell pencil? It P E N C I L pencil. Pencil. Excellent. Mm-hmm. Very good. Okay. How do you spell notebook? It N O T E B W O K. K. Very good. Notebook. 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 Mm-hmm. How do you spell plant? Plant. It mm-hmm. P L A N T S. Plant. Very okay. Good. Okay. Great. Ya, Ramón ya le preguntó a Rubén, ¿sí? Sí. Okay, sí, yeah, perfect. Very good. Yeah, very good practice. Very good practice. Okay, muy bien. Así como le decía Rubén, sí, lo ideal es decir siempre antes del deletreo it's, ¿verdad? It. Ajá, it's y empezar a deletrear. It. Okay, perfect. Y al final, exacto como lo hicieron, decir la palabra que están deletreando. Mm-hmm. For example, it's C-A-R, car, okay? Etc. Very, very, very nice. Questions? Yeah. Preguntas? No? No. No questions? Okay, my friend. Siempre se pone it's como pregunta. No. Como respuesta del how do you spell? Mm-hmm. Ah, yeah. That's it. Okay, very good. Ahora vamos a trabajar en esta. Miren, aquí les pongo también yo esto. ¿Se acuerdan? Es una conversation, okay? Sí. Documento ahí que yo hice para ustedes, okay? And we have a conversation, right? Tengo dos conversaciones. There are two conversations. Yo quiero que agarre una. Escojan una. Choose one. Ya sea conversation one o conversation two, okay? And you're gonna practice it. La van a practicar y en los espacios en blanco usted va a ir poniendo su información, okay? In this case, en la número uno. En la número dos, igual. Okay, that's it. Okay, so aquí donde dice secretary, ¿sí? Sí. Si escogen la conversación 2, en donde dice secretary, usted póngale ahí la profesión, una que ustedes tengan, janitor o cashier, etc. Okay, that's it. Aquí yo le puse secretary, okay? That's it. Escojan una y la practican, ¿ok? Choose one and practice the conversation, ¿ok? Okay. Trato de practicar tantas veces quieran y así la van a practicar, la vamos a decir después en la clase principal, ¿ok? That's it. Go ahead. Okay. Vamos a practicar. Go ahead. Okay.
No, okay, se frizó. ¿Cómo quedó? No sé. Frozen, diga, frozen. Ok, girls. Vamos a practicar ahora esta, okay? It's two conversations. This is a document that I sent to you. Estas dos conversaciones, sí, les tengo estas para ustedes ahora. Conversation one and conversation two. Como ustedes son tres, un ejemplo, Nubia practica la conversación uno con Esperanza y después con Rocío, ¿ok? O Rocío con Esperanza la uno y después con Nubia la dos, etcétera, ¿ok? En los espacios en blanco ustedes van a poner su información, your information, ¿ok? So, for example, here, in the conversation one, ahí van a poner información donde usted, verídica, ¿ok? In the conversation two, igual, en el, si escogen la número dos, pues aquí, en vez de secretary, le ponen una profesión de la de ustedes, ¿ok? La respuesta siempre va a ser esta, yes I am, is to practice these conversations. No van a practicar las dos, ¿ok? Sino que van a escoger una de las dos. En el caso de ustedes, como son tres, una de ustedes va a practicar dos veces, ¿ok? Así que ahí escoge quien quiera practicar dos veces, ¿ok? The number one says, hello, hi, my name is Nubia. What's your name? Oh, my name is Rocío. Nice to meet you. It's a pleasure. It's a pleasure. Es un placer. This is a great party. Una gran fiesta, les. Yes, it is. Where are you from? I am from Ahuachapán. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Okay? That's it. Y ahí estamos, okay? So this is the conversation number one. Conversation number two. Good evening. My name is Esperanza. Good evening. Nice to meet you, Esperanza. My name is Raquel. Nice to meet you too. Are you the new cashier? Yes, I am. Welcome to the company. Thanks a lot. See you later. See you. Okay, and this is the conversation too. Escojan la que más le guste, okay? And let's practice this conversation, please. Si tienen alguna pregunta, me hacen saber y me pueden llamar mientras yo ando explicando esto a los demás, okay? That's it. Practice, please, my friends. Okay, sí. My friends, hello. Hola. Martita y Juan Carlos. Hola. Okay, we're gonna practice the conversation, hello. Okay? Choose the conversation, please. Este lo tenemos, ¿verdad? ¿Tenemos okay, sí. Conversation? Okay, yes. So, hay dos. There are two conversations, pero ustedes agarren una, la que más les guste, okay? To okay. Practice the conversation. Perfecto. Y pongan aquí la información que suya, okay? That's it. Ya sea en la primera y la segunda. Es una conversación de las frases que hemos aprendido esta semana, ¿ok? Nice to meet you, good evening, welcome, see you later, bye-bye, take care, where are you from, what's your name, etc. ¿Ok? Ok, ok. So, choose one. Solo van a escoger una, la que más les guste, practíquenla cuantas veces pueda, ¿okay? ¿Ok? There we go. See you later. Okay, teacher. My friends, hello. Teacher, okay. Teacher, tenemos una duda ahí con la pronunciación, pronunciation. Ajá, de la, tell me. De la O. Ajá. O, W. De la double O. Double O. Ah, o. Double O. Double O. Ajá, es como que dijeran O. Así, O. Uh-huh. O. Double O. Okay. Okay, Denny and Abigail, you have these conversations, right? This is este ejercicio lo recibieron vía WhatsApp. Okay. And there are two conversations. Yo les mandé dos conversaciones. Usted escoja una, la que más les parezca más viable a ustedes, right? ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente a poner la información suya. Este es lo que hemos estado viendo esta semana. Saludos, what's your name, nice to meet you, where are you from, see you later, take care, bye bye, etc. ¿Ok?
La primera es que van a una fiesta en la compañía, right? Ahí y ella se conoce con alguien más. La segunda es que es la nueva, llega ahí, es la nueva empleada de la empresa. Entonces le pregunta, ¿eres la nueva secretaria? Oh, yes, I am. Okay, welcome. Si quieren aquí en secretary le ponen manager, I don't know, cashier, etc. Okay, o saleswoman, yes, I am. Welcome to the company. Oh, thanks a lot. Muchas gracias. Thanks a lot. La pronunciación de esta palabra, por si escogen la primera, es it's a pleasure. It's a pleasure. Es un placer, ¿ok? It's a pleasure. It's a pleasure. Ajá, it's a pleasure. That's it. Practice the conversation, ¿ok? Practíquenla porque dentro de unos 10, 12 minutos les va a tocar decirla enfrente de todos, ¿ok? That's it. Practice, hey. Please, practice, practice. That's it. Conversation A, voy a ser yo y usted va a ser. Hello, hello, hello. Tú eres la nueva secretaria. Estamos practicando la 2. The number 2. Excellent. Very good. Practice it, please. Practice it. En vez de secretaria, pueden cambiar. Pero tenemos una duda. Tell me. Tenemos una duda. Ok. En la conversación 1, dice, it's a pleasure. ¿Cómo se dice? Pleasure. Es un placer. Pleasure. Pleasure. It's a pleasure. Pleasure. That's it. De esas dos, escojan una. Escojan una, practíquenla bastante porque es la que vamos a decir después enfrente de todos. ¿Ok? That's it. So, ya sea que escojan la una, tú. That's it. Just one. Ok. La segunda conversación está... How do you spell pencil? Hello, hello. Hola, teacher. Ok, my friends, now we're going to practice the conversations, right? ¿Se acuerdan de estas que les mandé? ¿Sí? No, okay, that's it. You have the conversations there. Yo les mandé dos. Yo quiero que escojan una, la que más les parezca, okay? That's it. Y van a practicarlo y van a poner aquí su información, okay? En los espacios en blanco, right? That's okay. It. Tisha, por ejemplo, Rachel, usted empieza la A y mi amigo Elmer letter B o viceversa. Rachel. Okay. En vocabulario, en las que estábamos deletreando, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia para no decir doble? Double. 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 Double O, double L, double P. Es que están varias ahí repetidas, entonces eso estábamos viendo con Elmer. Sí, double. Double. Exactly. Okay. Very good. Okay. Practice the conversation, please. Okay, ahorita. Very nice. Y a mí me... Correcto. Yes, Isis. Where are you from? I am from Santa Ana. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Light car. Bye. Bye. Aquí, antes de bye, hago un alto, ¿verdad? También. See you. Take care. Take care. Okay. En la primera están practicando, right? Number one. Sí. Okay, go ahead, Martita. Vamos, comencemos otra vez. I want to listen. Okay. Quiero escucharlos. Hello. Hi. My name is Marta. What's your name? My name is Juan Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you. Excellent. It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I am from Ataco. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Oh, very good. Bye. So
les dejo aquí la pronunciación. Mire, Juan Carlos, para great. Lea esto, Juan Carlos, míreme aquí. Great. Great. Así se pronuncia. Great. Great. Ok. Una preguntita, teacher. Ahí es great well junto. No, es separado. Great. Well, see you tomorrow in the office. Ah, ok. Y la pronunciación de este, así, pleasure. Pleasure. Léalo ahí. It's a pleasure. Ok. Y otra vez aquí, mire, this is a great party. Great. Ok, very good. Practice it once again, please. Escucho, quiero escucharlos otra vez. Vamos, okay. Once again. Hello. Pleasure. Hi. My name is Marta. What's your name? My name is Juan Carlos. Nice to meet you. It's a pleasure. This is great party. Yes, it is. Where are you from? I'm from Ataco. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Okay, bye. Very good. Okay, mucho mejor. Excellent. Very good. Okay, continue, please. Continue practicing. Démosle al revés, Juan Carlos. Excellent. See you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Ahora yo empiezo. Sí. Hello. Hi. My name is Jose. What's your name? My name is Ruben. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I am from Huayua. Great, great. See you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Okay, good. Vean la pronunciación aquí. Pues vean mi pantalla ahorita. Lean esto, por favor. Great. Great. No, no dice great, dice great, con E, ¿sí? Ajá. Así lo van great. A pronunciar, great, great. Ajá. Ajá. Aquí dijimos, great. Aquí en esa palabra, pleasure, así, ¿sí? Ajá. Pleasure. Así, así. Así se pronuncia. Pleasure. Ajá. Pleasure, mira, aquí se lo dejo para que no le cueste. Pleasure, it's a pleasure, ¿eh? It's a pleasure. Ok, very good. Aquí, mire, Ramón, aquí. Sí. Y un solo, mire, Ramón, de último. See you. See you. Sí. Take care. Ajá. Bye. Para que no diga, see you, take care. Ajá. No, de un solo. See you, take care, bye. Bye. ¿Ve? Este es como que see dijera you, eso. Take care, bye. Take care. ¿Ve? Diga esto. Take care. Mire, léalo aquí. Take care, bye. That's it. Pero vaya haciendo una pausa, ¿ve? See you. Take care. Bye. Okay. That's it. Take care. Bye. Bye. Very good. Okay. Excellent. Vamos. Vamos otra vez. Quiero escucharlos. Okay. That's it. Great. Ya comienzo. Bueno. Hello. Hi. My name is Rubén. What is your name? My name is José. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yes. Party. Yes. It is. Where are you from? I am from La Majada. Great. We'll see you tomorrow in the office. See you.
take care. Bye. Excellent. Very good. Very good. Okay. So aquí, esta. Well. Así como se ve. Ajá. Well. Well. Uh-huh. Well. See you tomorrow in the office. Ajá. Very good. Excellent. Very, very, very good. Okay. Nice. Muy bien. Los felicito. Okay. Vamos ahora a practicarla juntos allá en la... En la clase principal. Ok, Mr. Paula. Usted, Rubén, tiene un hermano que se llama Wilber. Wilber, no. No. No, no. Bueno, sí. No, ellos han de ser. Ellos han de ser los, quizás, de donde Matías, ¿verdad? Sí, me imagino que es de ahí, quizás. Ellos son varios hermanos. Oh, es que tuve un alumno, él vive aquí en San Salvador, y tuve un alumno que es de allá de Ataco, me dijo, y su apellido es Paula. Uh-huh. Entonces, usted es Paula, entonces, Sí, pero... Ataco o Huayúa, un lugar de esos dos, pero sí es de allá. De sí, Ataco. O sea, Rubén obedece más a los Paula de la Majada. Porque él vive en el Valle Nuevo, que es Okay. Está a la par, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ah, ok. Como la cooperativa está ubicada en el Valle Nuevo. En el Valle Nuevo, ok. Que es a la par. Es un apellido que no es común, ajá. No. Ajá, entonces como comí, tuve ese alumno, entonces y dije yo, ¿será que son brothers? Are you brothers? That's nice. Okay, guys. Very good practice. Regresamos a la pantalla principal. Very good. Bueno. Okay, very good. Now we're going to practice the conversations here. Araceli, you are the first one. Usted comienza, right? You are the first one with your partner. Who was your partner? Permítame, voy a activar el acrobat. Okay. That's it, your practice. Okay. Your partner, please. Usted y su compañera, right? Okay. O Marisol. Okay, Marisol. Mm-hmm. La dos. Okay, conversation number two. Very good. Okay, Marisol. Activate your microphone, Marisol, please. Okay. Ya. Marisol, empiezo yo. Ready. ¿Está? Sí. Ready. Diga, Araceli, diga. I start. Excellent. Ajá. Good evening. My name is Araceli. Good evening. Nice to meet you, Araceli. My name is Marisol. Nice to meet you too. Are you the new secretary? Yes, I am. Welcome to the company. Thanks a lot. See you later. See you. Good. Great. Merecemos un aplauso. Very good, of course. Ahí solo vamos a poner ahí, see you later. Later. Ajá, later. Ajá. Later. Very good. See you later. Very good, very good. Let's continue. Denny, please. Denny and your partner. ¿Quién era el compañero? Abigail. Abigail. Ajá. Abigail. Abigail. Activate your mic ahora. Sí. Conversation one o conversation two. Conversation two. Okay, conversation two. Uh-huh. Uh-huh. Bye. Good evening, my name is Denny. Good evening, nice to meet you, Denny. My name is Abigail. Nice to meet you too. Are you the new saleswoman? Yes, I am. Welcome to the company. Thanks a lot. See you later. See you. See you. Bye bye. Great. Very good. Very good. Y mire, le cayó cabal de saleswoman. Yes, I am. Ajá, very good. Excellent. Excellent. Okay. Very, very good. Rachel, please. Rachel. Who was your partner, Rachel? Elmer. Okay. Conversation one or conversation two, Rachel?
Conversation one. Conversation one. Okay, go ahead. Elmer, please. Okay. ¿Con cuál va a comenzar, licenciada? Usted comience, así como le costó. Hello. Hi. My name is Elmer. What's your name? My name is Rachel. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I am from Payua. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Take care. Bye. Okay. Good. Very good. See you tomorrow in the office. Uh-huh. Very good. Excellent. Esperancita, please. ¿Con quién, teacher? Who was your partner? ¿Con quién estaba usted anteriormente? Con Nubia y Rocío. Nubita. Okay, Nubita. Okay, that's it. Vamos. Conversation one or conversation two? Conversation two. Conversation two. Okay, that's it. Okay, Nubita, ready. Okay. ¿Quién empieza? Yo. You start. Uh-huh. Sí, sí. Okay. Good evening. My name is Hope. Good evening. Nice to meet you, Hope. My name is Nubia. Nice to meet you too. Are you the new secretary? Yes, I am. Welcome to the company. Thanks a lot. See you later. See you. Oh, great. Very good. Excellent. Very good. See you later. See you. Very nice. Martita, okay? Activate your microphone, please. Martita and Juan Carlos. Okay. Okay. Is that you? Mm-hmm. Yes. Juan Carlos. Juan, Martita. Sí. Conversation one. Hello. Hi. My name is Juan Carlos. What's your name? My name is Marta. Nice to meet you. It is a pleasure. This is a great party. Yes, is it? Where are you from? I am from Santa Ana. Great. We'll see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Bye. Okay. Bye bye. Very good. Yes. See you. Take care. Bye. Very, very nice. Raymond, please. Okay. Raymond and my friend Ruben. Activate your microphone, please. Hello. Hi. My name is Jose. What's your name? My name is Ruben. Nice to meet you. It's pleasure. This is a great party. Great. Yes. Yes, it is. Where are you from? I am from Payua. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Okay. See you. Acuérdese. No es see you. Sí. Si tú solo. Uh-huh. See you. See you. Okay. Take care. Bye. Okay. Bye. Good. Very good. Very good. And Nubita, please, con Rocío, right? Nubia and Rocío. That's it. Conversation one or conversation two? One. Conversation one? Okay. That's it. Rocío, you start. Hello. Hi. My name is Rocío. What is your name? My name is Nubia. Nice to meet you.
It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I am from Huachapán. Great. Well, see you tomorrow in the office. See you. Take care. Bye. Oh, great. Excellent. Well done. Well done. Very, very, very good. Okay. Me recuerdo el primer día de clases o el segundo que tuvimos una conversación chiquitita. Good evening. Ahora ya es viernes y ya suenan más fluidos que el primer día. Y eso es avance, ¿ok? So, se merecen un gran aplauso. Lástima que no les puedo dar pupusa. Pero bueno, ok, claps. ¡Provecho! Claps for you, claps for you. Very, very, very good. ¿Ok? Excellent, that's it. Esas frases, practíquenlas que son rápidas. Bye, take care, ve, take care, see you. See you later. See you later, okay? See you. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night, exacto. Son frases que son de un solo, okay? Para que van a sonar más naturales y obviamente más rápidos, right? Very, very, very nice, okay? Well, my friends, this is the first week, en la primera semana, okay? ¿Qué pasa mañana? Bueno, mañana al mediodía se cierra la plataforma, ok, voy a escribir en el grupo por qué razón se cierra la plataforma, porque pues ya terminamos la primera sección 1, así que para mañana tipo 3 de la tarde ya tienen que haber hecho la tarea 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Si terminó las tareas hasta las 5, pues ya están libres todo el fin de semana. Y el lunes comenzamos con la sección 2, ¿verdad? Y empezar a hacer otra vez las tareas. Ya empezaron a hacer los ejercicios. Y sinceramente, no creo que se tarden más de 10 minutos, 15 máximo, si es que va buscando vocabulario. Pero pues tampoco son ejercicios así de decenas de ejercicios, ¿verdad? Sino que son 5 ejercicios basados en las videoconferencias que nosotros estamos teniendo, ¿ok? Felicitar a aquellos que se conectaron conmigo desde las 7 de la noche para su tutoría. Y el próximo viernes vamos a tener a otras 5 personas con algún tipo de preguntas que tengan. Así que... sigan trabajando en la plataforma, section number 1, para mañana tiene que estar terminada. Y pues disfruten su fin de semana. Vamos a aprender en inglés ahorita cómo se dice eso. Se dice, have a nice weekend. Have a nice weekend. Teacher, have a nice weekend. Have a nice weekend, guys. Have a nice weekend. Y dice, see you on Monday. No, no later. On Monday. See you on Monday. On Monday. See you on Monday. See you on Monday. Bye-bye, everybody. Bye-bye. 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 Good night, everybody. Bye. Sweet dreams. Night. Bye. Bye-bye.